Mire pues, si me preguntas en qué lugar del paraíso estoy, te respondo que estoy en San Ignacio, Cajamarca, la selva oriental de Cajamarca. Sí, pues Cajamarca tiene selva también, aunque usted no lo crea. Y precisamente de esta selva es donde salen uno de los mejores cafés de todo el Perú, el café de San Ignacio. ¿Sí o no? Wow. Miren la escultura, este es San Ignacio, una ciudad pujante que poco a poco comienza a cobrar relatividad económica por la misma, por los mismos cultivos que procede de esta tierra generosa, como son el arroz y el café. Comparando, bueno, las comparaciones muchas veces son odiosas, pero comparando la ciudad, diría que es una combinación de Oxapampa con Villarrica por la altura y por la fertilidad de sus cosechas, que dan un café magnífico, ¿no? Wow. San Ignacio, dicen San Nacho, ¿no? Sería más o menos. Como decimos en Lima, en jerga. Mira acá, bueno, para hacer, hay mucha agua acá, la han secado. Pero miren el sol en las nubes al fondo, no sé si pueden ver ahí las nubes que prácticamente engalanan los cerros verdes que están alrededor de toda la ciudad. Y más o menos, para que te des una idea, estamos cerca de la frontera con el Ecuador. Acá apenas a 3 horas. Tenemos que empezar primero a Lambaye, y luego una zona, un pequeño pueblito que se llama La Balsa. En La Balsa, esa es la frontera, precisamente, que comunica con nuestro hermano y vecino país del Ecuador. Yo voy a buscar un mercadito porque estoy con un filo, recién he amanecido por acá, y voy a ver lo que puedo mostrarles más de la ciudad, ya que por ahí me queda poco tiempo. Tengo que en sí irme para el más al fondo, más al oriente, que es una zona que se llama Nieva, Santa María de Nieva. Tal vez no lo ubicas en el mapa, pero es una zona muy, muy hermosa de la selva peruana. Wow. Qué hermosa San Ignacio. Este es su plaza de armas. Visítala. De Lima solo son 23 horas en bus. Vía Jaén. Y pues acá tienes todo lo que te ofrece la selva, los frutos generosos de la selva, y sobre todo mucha amabilidad de su gente. Gente muy amable. ¿Para qué más? Un aproximado del pasaje de Jaén, Lima, 80 soles, y de Jaén acá son 25 soles más. Ya tienes una idea más o menos de cuánto te puede costar, dependiendo de la fecha. Por ahí puedes ahorrar si viajas en fechas, digamos, que no son feriados o festivas. Bueno, pues si eres de San Ignacio, Jaén o Cajamarca, pues, y te gustó el video ahí, pues dale like, dale amor, que yo estoy acá grabando todas las placitas de todos los hermosos pueblos del Perú, que muchas veces en Lima no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta de que también existen, ¿no? Hablamos.